One question. ¿Alguna pregunta? Oh. Or half question. O media pregunta. Yeah. I'm not sure. No estoy seguro de que pueda responderla. Pero si tenéis alguna pregunta. Nadie se atreve. ¿Cómo debemos vernos a nosotros mismos escuchando? ¿Cómo hemos de contemplarnos a nosotros mismos en lo que estamos aquí escuchando sus enseñanzas? En lo que estamos aquí sentados escuchando sus enseñanzas, ¿cómo hemos de contemplarnos a nosotros mismos? ¿Cómo hemos de vernos aquí a nosotros mismos en lo que escuchamos las enseñanzas? Creo que como la meditación zen. Como con las meditaciones zen. Que no hay un yo que escuche las enseñanzas. No hay un yo. No hay un yo que dé las enseñanzas. If you are asking, si tú preguntas when you listen to teachings, que cuando escuchas las enseñanzas, course, que por ejemplo si son enseñanzas de Lanrim, you know, that's very important. Al comienzo es muy importante. Very, very important. The teaching, la enseñanza, so the teaching becomes useful for you. Para que la enseñanza se vuelva útil para tu mente, que es la forma para que la enseñanza se vuelva útil para tu mente, afecte a tu mente, en vez de Listening music or escuchar como música, yeah, que sea como escuchar música. Something, I mean, listening story. O como escuchar una historia.
But nothing to do with your mind. Pero que no afecte tu mente. You know, listening music. O sea, no escuchemos las enseñanzas so, como el que está escuchando música. Si te planteas esta pregunta es muy importante. Yeah, my memory is bad. Mi memoria, pues, cada vez va peor. Pero se habla de unos 16 por parte del discípulo para que sean las enseñanzas efectivas para subyugar tu mente. Pues entonces el que uno mismo se ve a sí mismo como un paciente con un enfermo con una enfermedad crónica. No una enfermedad crónica de unos meses o años, sino que tenemos una enfermedad crónica. De nuestra enfermedad crónica de la mente que viene de la ignorancia y el apego, la enfermedad de la mente. El pensamiento egocéntrico y demás. Entonces, que esta enfermedad crónica de la mente, de donde vienen todos los sufrimientos. Todos los sufrimientos a nivel global, los problemas a nivel global, los de país, los de la sociedad, los problemas de la familia y tus problemas personales. Todo ello viene de esa enfermedad crónica de la mente. Hay una forma de enumerarlo. Hoy lo he leído, pero ya no me acuerdo. Incluso que lo he leído hoy, pero hoy no me acuerdo. A partir de la ignorancia, enfado y apego, se desarrollan los 84.000 engaños. Entonces, esta vida viene de la vida pasada y la vida pasada viene también de la enfermedad crónica de la mente. Porque sucede porque es la continuidad de la enfermedad crónica de la vida pasada y nunca lo que el Buda ha enseñado en las cuatro nobles verdades nunca lo hemos realizado. Y así desde tiempos sin, desde renacimiento sin principio está esa continuidad y nunca hemos llegado a realizar la verdad del sufrimiento y de la causa del sufrimiento y la verdad y el camino verdadero. Nunca hemos llegado a generar esa sabiduría última que directamente realiza la vacuidad solo vacuidad. Nunca hemos llegado a generar esa sabiduría que cesa la semilla de los engaños y que te permite lograr la cesación de los sufrimientos, el nirvana, la cesación de los sufrimientos. Eso nunca ha sucedido. Desde renacimientos, debido a esa enfermedad crónica, desde los renacimientos sin principios, que ha continuado desde renacimientos sin principio. Eso nunca ha sucedido todavía, nunca hemos cesado esa enfermedad crónica. Nunca lo hemos experimentado todavía. Decía, estaba utilizando el término sorprendente. Creo que he utilizado este término de forma
inadecuada. Creo que en vez de como increíble, tengo que decir wow o algo así. Dice, no sé qué otra palabra puedo usar en este caso. En tibetano, entre gurú iba a decir algo que se traduciría como que puede el gurú comprender esto. Creo que dice lama kiense o lama kien. Never. Es decir, nunca hemos llegado a generar las cuatro verdades nobles, ni generar la verdad del camino o la del sufrimiento y su cesación. Esto todavía nunca ha sucedido y por eso hemos estado experimentando los océanos de sufrimiento de los seis reinos. Y en innumerables ocasiones, sin principio, de nuestras vidas sansáricas. Y todos estos entonces tenemos esta enfermedad tan grave. Hemos de contemplar como teniendo esta enfermedad tan grave y contemplar la enseñanza como la única medicina para recuperarnos de esa enfermedad crónica que continúa desde renacimientos sin principio, de los renacimientos sansáricos. El que es solo el Dharma es lo que completamente cura, ninguna otra cosa. No podemos ir al hospital y decirles que te operen y que te liberen de tu enfermedad crónica, de la ignorancia y el apego, que te voy a pagar $1 billón si me extirpas la ignorancia y el apego. Te voy a pagar $1 billón o $1 trillón. No podemos ir al hospital. No te lo pueden operar. Incluso científicamente no lo pueden hacer. Aunque se junten todos los científicos y les hagas 3 postraciones o les hagas 100.000 postraciones y les supliques y les des ese $1 billón y les pidas, por favor, operarme, extirparme la ignorancia y el apego, extirparme la mente egocéntrica. No lo pueden hacer. Entonces, la verdadera medicina es el Dharma. Es la única medicina para curar eso. Completamente imposible. Y una vez lo extirpamos con el Dharma, es completamente imposible volverlo a experimentar de nuevo. El amigo virtuoso es contemplar al amigo virtuoso como el médico que te da la medicina, la verdadera medicina del Dharma. El antídoto para tu enfermedad y que te da todos los diferentes niveles de felicidad, de la felicidad del Dharma. Por supuesto, claro que no hay duda sobre la felicidad de esta vida, la felicidad de las vidas futuras y la felicidad última. La completa liberación de los océanos de sufrimiento sansárico. La felicidad inmaculada de la completa cesación de los oscurecimientos. Y completar todas las realizaciones. Esto es en resumen, pero hay tantos diferentes niveles de felicidad en esos diferentes caminos. Es algo increíble.
logrando el samatha, logrando la visión superior y logrando los diferentes bhumis, el camino de acumulación, el camino de la meditación, el camino del más aprendizaje. Ah, Svalta Katara. Not known in the West. Esto es algo desconocido en Occidente. Pero creo pero como su santidad el Dalai siempre dice y que ha estado siempre durante tantos años discutiendo con presentando este camino sobre la, lo que es la mente, todas estas cosas básicas con los diferentes científicos. So, best con los mejores, o sea, el amigo virtuoso, considerarlo como el mejor doctor que te da la medicina del Dharma. Es decir, contempla, escucha las enseñanzas con estas tres recogniciones. Entonces, las enseñanzas que tú escuchas benefician a tu mente. And then there's also, también, también tener esa actitud de querer que las enseñanzas de Buda perduren por mucho tiempo. Reconociendo al Buda, a los Budas como como seres santos, seres sagrados. Holy being, because they have all these wrong concepts. Porque no tienen esos conceptos erróneos, han cesado todos los conceptos erróneos. Forever. Por siempre, para siempre. Que creo que me he dejado algo, dice, no estoy seguro. Pero básicamente son estas, escuchar las enseñanzas con estos reconocimientos. Y utilizar así las enseñanzas para subyugar tu mente. Pero qué otra cosa. Es decir, pero no simplemente tener, no tener esa actitud de decir, bueno, a ver qué nuevo me dicen, o simplemente para recibir información. Porque de esa forma, tu forma de escuchar las enseñanzas en tibetano se diría como kachute, que quiere decir, o sea, que estás escuchando las enseñanzas como de forma externa, no como algo interior que llega a tu adentro. Es decir, escuchas las enseñanzas, pero como que no te llegan. What he can say or how he's saying or something, just that, but not you're totally left out. Y, o sea, como que tu mente se queda fuera. El que las enseña, el que las enseñanzas beneficien tu mente, lo dejas fuera si lo escuchas como una información. Entonces eso no beneficia tu mente. So that. Yes, very important. Yes, very important. Entonces es una pregunta muy importante. Reconociendo con este reconocimiento, con estas actitudes. Yes, sí.
So then, how many words? Y así, si tienes esa actitud al escuchar las enseñanzas, cuántas palabras se expresen, una, dos, tres, todo eso va a beneficiar a tu mente. So this becomes a way of listening to. De esta forma de escuchar las enseñanzas se convierte en algo interno, no algo como acumular información a nivel externo. Entonces, escuchar las enseñanzas del Dharma, si las escuchas como con esa actitud de algo externo, puedes llegar a ser un gran erudito, destacar entre los eruditos, pero sin embargo tu mente permanecerá igual, o si no peor, que antes de haber encontrado el Dharma. Si tú estudias el Dharma con esa actitud de escucharlo como una acumulación de información externa, cualquier tema que tú estudies en general, para que sea para subyugar tu mente. Y así cualquier tanto Dharma que estudies y tienes la actitud de escucharlo, interiorizándolo, entonces aportará tanta felicidad a tu mente, a tu vida. Esa felicidad interior, tanta satisfacción. Felicidad interior. Perdonar que mencione esto. Pero hace tiempo, en Nalanda, los monjes que estudiaban, había un monje que había estudiado con muchos estudiantes, había estudiado con muchos geses, con muchos maestros, las enseñanzas del Lama Tsongkhapa. Había recibido muchas enseñanzas filosóficas, pero en un momento dijo: el budismo tibetano no me ha proporcionado ninguna felicidad, me dijo. Es decir, había estudiado con grandes maestros, grandes enseñanzas, y decía eso. Eso indica que esa persona había estudiado de forma como externa, y eso es lo que sucede. Cuando tienes esa actitud al escuchar las enseñanzas, no beneficia a tu mente. Pues es como llevar las medicinas a cuesta, un gran saco de medicinas, pero nunca tomas ninguna de ellas. Llevas muchas medicinas a cuestas, pero nunca tomas una de ellas para curar tu enfermedad, cáncer o lo que sea. Pero sin embargo tienes todas las medicinas, un gran peso, una gran carga de medicinas, la llevas. Siempre la llevas a cuestas, pero nunca te tomas la medicina para curar tu enfermedad. Pues sería algo así. Otra pregunta. A ver, Tara va a hacer la pregunta. Rinpoche, me gustaría saber qué es lo que usted piensa. ¿Qué piensa de Donald Trump? Dice: Donald Trump es el que va a ser el candidato a presidente. Ay, qué me da. Creo que para los americanos, si tienen méritos, tendrán mejor líder. Si no tiene buenos méritos, you'll have
Si uno no tiene muchos méritos, pueden tener líderes que crean infección, que puedan infectar. Es decir, si uno no tiene méritos, puede tener líderes que produzcan muchas infecciones, muchas enfermedades. Y que todo el país, Estados Unidos, pues como que pueda tener infecciones, llagas, heridas por todas partes, y de donde surja la sangre, pus, etcétera, y que el país se pueda y que pueda sufrir y sufrir la gente tanto, o que pueda haber tantas guerras. No solo guerras, sino tantos problemas. Problemas de por los elementos del fuego, del viento, terremotos, tsunamis. Enfermedades nuevas que surjan. Que lleven a la muerte a tanta gente. Todo eso puede suceder. Y todo eso viene por parte de las acciones de la gente, de las mentes de las personas, de las mentes sin subyugar. Todo depende de si la gente tiene muy buen karma, muchos méritos, tendrán mejores líderes que pueda aportar paz al país, no solamente para los Estados Unidos, sino también para otros países. Hace muchos años, no sé cuántos, la reina de Inglaterra, en una ocasión, una de las reinas de Inglaterra era Paldelamo. Eso me dijo, creo que dice la reina Victoria. Creo que eso lo decía mi guru, Serkon Rinpoche, que hay que ser con Sensach Rinpoche. Él la vio en Francia, creo que dice, en un museo, no sé. Creo que vio su bastón en un museo, y creo que dijo algo de así. Es decir, en aquella ocasión, cuando gobernó esta reina, había mucha paz tanto en Inglaterra como en los países colindantes. Eso es lo que dijo Kiab Yeser con Sencha Rinpoche. So you see the Tibetan. Por ejemplo, los tibetanos son tan afortunados teniendo a su santidad, el Dalai Lama, como líder del país. No solamente una vez, sino 14 veces. Entonces, increíblemente afortunados de que sea el guía de los tibetanos. Y ahora millones y millones de personas en el mundo, gracias a, son guiados por su santidad Dalai Lama, y trae tanta paz y felicidad a los seres, al mundo. Entonces, los tibetanos están realmente guiados por Chenrezig. Durante tantos cientos de años. Entonces son tan afortunados. Incluso los mendigos, as a leader of control,
los lamas o el líder del país, su santidad, el Dalai Lama, es Chenrezig, es toda la compasión de los Budas que se manifiesta como Chenrezig. No solamente un bodhisattva. A ver, ahora dice que se ha acordado de una cosa, y por eso me río. Para alguna gente puede sonar raro, pero en el sur de la India, ahora me acabo de acordar. Hace muchos años, salió su santidad. Se fue. Perdonar que diga esta historia. Es decir, su santidad había estado en un monasterio y en el váter, donde que había usado su santidad el Dalai Lama, había quedado un poquito. En tibetano le llaman soja. Es como la caca sagrada. Que era del váter, que había quedado un poco de socha, es decir, caca sagrada, en el váter. Se llama váter, ¿verdad? Sí. Sí, en la taza del váter. Entonces, los guardianes de ese lugar no sabían qué hacer. Pero, sin embargo, llegó Kadrola a la habitación de su santidad, del Dalai Lama, cuando su santidad se había ido. Kadrola de Dharamsala, esta mujer joven de Tíbet, de Kham, que llegó a India, porque Kadrola, ella había ido al monasterio de Tashilumpo, al monasterio de Panchen Lama, y desde ahí, desde Tashilumpo, fue al monte Kailas. Y en ese trayecto, ella dice que ella no sabía ni siquiera que había cuatro tradiciones del budismo tibetano, Karyu, Sakya, Nyingma, Sakya, etcétera. Pero tras ir al monte Kailas, de forma natural tuvo todo ese conocimiento. Y muchos maestros y geshes eruditos que han criticado a su santidad, el Dalai Lama, y que porque en relación al tema del espíritu Dolgyel, que su santidad dice que no se practique, y que su santidad continuamente nos explica, porque cuida de nosotros y nos dice de que no hay que realizar esa práctica de Dogyel o Shugden. Entonces, estaba agradecí en el pasado a su santidad, el Dalai Lama, en nombre del mundo, en nombre del budismo, en nombre del budismo tibetano, agradecía a su santidad el Dalai Lama, en nombre de los tibetanos le agradecí el que independientemente de las críticas que su santidad estaba recibiendo por los consejos que daba respecto a no practicar Shugden, continuara mostrándonos el camino correcto. Y que nos daba todas esas explicaciones del gran peligro que corríamos en esta y en vidas futuras si practicábamos, llevábamos a cabo esa práctica. Entonces, pero bueno, volviendo a la historia de Kadrola. Kadrola
que tiene una gran, bueno, que tuvo una experiencia increíble en el Monte Kailas. Okay, so I'm very separate from that. I must just one thing. Bueno, ya que te he sacado este tema, quiero decir otra cosa más. Que bueno, que sobre todo para los antiguos estudiantes. Bueno, esta gente, la gente en general no conoce, aunque mucha gente habla sobre Dolgye, el protector, el espíritu en realidad, pero no saben de qué va. Pero en el pasado se creía que Dakpo Dorje Chan, que era tenía relación de guru discípulo, Dakpo Dorje Chan y Pabon Kar Rinpoche. Entonces se tenía la idea de que Dakpo Dorje Chan que en su momento el Lama Tsongkhapa en Tushita preguntó: ¿quién protegerá mis enseñanzas? Y un discípulo dijo: yo lo protegeré. Entonces se asumía que había sido Dakpo Rinpoche el que lo había dicho, que el que había... no era, o sea que using the name. Él se decía, a ver, que el que Drakpa Gyalsen no era el discípulo, pero que había tenido éxito en usar ese nombre, aunque no era la verdadera reencarnación de Drakpa Gyalsen, pero tuvo éxito en que le reconocieran como tal. Entonces, se ve que le mataron, le ahogaron o algo así. Está confuso, no lo puedo traducir bien. Pero bueno, esta persona se ve que se enfadó y fue al monasterio de Tashilumpo. Pero en el monasterio de Tashilumpo había como 8 Nantose, 8 representantes. Sí, yes. Es la representación. Se había como 8 representaciones, los 8 aspectos de Nantose alrededor del monasterio de Tashilumpo. Entonces, como había esas 8 representaciones de Nantose, Dolgyel no pudo entrar en Tashilumpo. Este tema de Dolgyel es muy importante, el por qué no pudo entrar Dolgyel en Tashilumpo era gracias a esa protección de Nantose, que no permitió a Dolgyel entrar. Entonces se fue a Sakya, a un monasterio Sakya. O monasterio Sakya. No me acuerdo el nombre exacto del monasterio Sakya. Entonces, bueno, se ve que fue allí y entonces ofreció una pequeña torma de Getor a Dolgyel, se le dieron y no le pidieron que se fuera. Le dieron esa pequeña torma. Entonces, bueno, Kadrola y se fue. Entonces, Kadrola, cuando fue al monte Kailas, Kadrola es un ser completamente libre. Entonces, Kadrola pudo viajar a la tierra pura de Maitreya para preguntar a Dakpo Dorje Chan, que estaba allí, que estaba enseñando el Dharma a cientos de Dakinis, Dakpo Dorje Chan. Entonces Kadrola fue allí y le preguntó: Dakpo Rinpoche, ¿usted ha dicho esto? Y dijo: no, yo no lo dije.
También su santidad ha recibido muchas colecciones de enseñanzas de Dagpo Dorje Chan. Y en todos esos textos no se menciona nada de Dagpo Dorje Chan al respecto de Dogyel, lo cual verifica que es erróneo eso que se dice respecto a que Dagpo Dorje Chan aprobaba la práctica de Dogyel. ¿Y qué era lo que iba a decir? Ah, sí. Voy a casi acabar ya. Entonces, bueno, Kadrola viajó a Dharamsala para proteger a su santidad, y no solamente para proteger a su santidad, sino para satisfacer todos los objetos sagrados de su ante el Dalai Lama. Ese fue el propósito, la razón principal por la que Kadrola fue a India. Pero en lo que estaba circunvalando el monasterio de Tansilumpo, construido por Panchen Lama, que se considera como el Buda Amitabha, entonces estaba Milarepa. Ella vio a Milarepa. En lo que circunvalaba el monasterio de Tansilumpo, y en la pared, creo que dice, había una imagen de Milarepa como azulada o algo así. Y entonces Milarepa le dio como todo un fajo de dinero a Kadrola para que pudiera viajar a la India. Así sucedió. Entonces, cuando Milarepa practicaba el Tantra antes de lograr la iluminación, estableció la conducta tántrica justo antes de lo, porque antes de lograr la iluminación uno adopta la conducta tántrica. Entonces Kadrola era Tserenchena, en Solokumbu, donde yo he vivido 7 años, en Rowalin, no en Nanche Bazar, sino en la otra parte donde yo viví 7 años, que es un área muy, muy alejada, muy primitiva. La gente no es muy inteligente allí. No es muy simple. No en la zona de la donde nací, sino en Rolwalin. Donde la gente es como menos inteligente, diría. Se me ha olvidado. Lo que os cuento de la historia se me ha olvidado. Bueno, entonces en Solokumbu, en Rolwalin, teníamos 5 montañas nevadas en Rolwalin, que se las reconocía como las 5 diosas de larga vida o 5 protectoras de larga vida. Las 5 hermanas de larga vida. Cuando estás en Rolwalin puedes ver esas cinco montañas nevadas, que son como de 5 colores diferentes, creo que dice. No, perdona, que hay 5 lagos, dicen, aunque yo no he ido a ellos. Entonces, bueno, en la que es Serinma, la que está cabalgando sobre, no sé el que ha dicho, que es una deidad de la auspiciosa de larga vida. Entonces, bueno, Milarepa, cuanto antes de la iluminación, adoptó esta conducta tántrica. Adoptó a la madre de sabiduría, tomó una madre de sabiduría para completar el camino. So that's
Hace cuántos cientos de años, habla de Milarepa, hace cuántos cientos de años. No. 600. Mil años, dice. No, no son mil. Bueno, esa es la conexión. Es decir, la conexión entre Kadrola y Milarepa viene de aquel entonces, porque parece ser que a Kadrola se le reconocía como una de estas cinco diosas de larga vida. Es lo que he entendido, aunque muy claro no es que esté definido como tal. Como una de estas diosas de larga vida, que era la madre de sabiduría de Milarepa, hasta donde yo he entendido. Bueno, pues entonces, volviendo a cuando Kadrola estaba en el sur de la India, que fue a ver la habitación de su santidad el Dalai Lama. Porque normalmente cuando se va a su santidad el Dalai Lama de uno de los monasterios, la gente va a ver y a postrarse en las habitaciones, a las dependencias. Su santidad el Dalai Lama, te postras ante su cama, etcétera. Entonces, en el váter, en la taza del váter, había, en la taza del váter había un poco de esta caca sagrada, caca santa. Y los que estaban cuidando el lugar no sabían qué hacer con esa caca santa. Porque en el pasado, pues a lo mejor lo hubieran llevado fuera, pero bueno, no sabían qué hacer. Entonces llegó Kadrola e inmediatamente cogió la caca sagrada y se la metió a la boca, la succionó. Y se la tragó totalmente, como si hubiera encontrado un precioso tesoro, así se tomó la sagrada caca. Como el que hubiera encontrado un precioso tesoro, la cogió inmediatamente, tan feliz, cogió la caca y se la tragó de una vez, la sagrada caca. Y claro, todos los guardianes se quedaron tan sorprendidos, se quedaron impresionados. Ella me contó esto, me contó esa historia, nos contó esa historia en un par de ocasiones y me dijo que su santidad es el verdadero Buda, es un Buda real. Nos dijo eso, es un Buda real, es el Buda real. Entonces, tal como es el que encontraron tesoro, se tragó la caca. Y claro, los guardianes se quedaron impresionados. Y, porque claro que la forma en la que ellos pensaban de su santidad es muy diferente de cómo Kadrola piensa de su santidad. Porque bueno, estos que cuidaban el lugar, pues aunque le tengan confianza o devoción, pero no lo pueden ver como Buda. Es Buda, pero no lo ven como tal. Guru Buda Sakyamuni logró la iluminación, la budeidad, hace innumerables eones. Pero un Gelon que Lekpe Karma, que le sirvió durante 20 años, algo así, 22 años, en una ocasión que fue a mendigar. Fue a mendigar. Porque no hacían comida en el monasterio, sino que el sustento era cuando iban a la comida que les daban al mendigar. Y así podían practicar, pues como la satisfacción o estar contento con su situación, llevando una vida muy sencilla, sin tener muchas cosas, mantener una mente como contenta, satisfecha con lo que tenían, sin muchos objetos de deseo ni de apego. Entonces, había una chica de una familia, no recuerdo el nombre,
que el Buda fue a mendigar para recibir pues eso, la comida, el alimento. Y entonces ella le dio unos granos, un puñado de granos en el cuenco de mendigar del Buda. Y el Buda predijo el karma de como por esa acción. Dijo, tú serás un Buda. Nacerás como, llegarás a ser Buda. Tseme, el Buda Tsemepe. Entonces el Gelon estaba tan sorprendido de decir, bueno, ¿cómo puede ser que por ofrecer ese puñado de comida, que ese karma le lleve sea el karma para llegar a ser el Buda Tsemepe? Él no lo podía comprender, pensaba que el Buda simplemente la estaba alabando por recibir ese alimento. Y entonces este Gelon siempre estaba... Pensaba que el Buda realmente mentía, que continuamente estaba mintiendo. Y este tenía también un maestro hindú al que le tenía más fe. Así era su karma. Tenía más fe en aquel maestro hindú que en el Buda. Y eso que estuvo 22 años, a pesar de que estuvo 22 años con el Buda, pero no lo veía como Buda. Él no vio que el Buda había cesado todos los oscurecimientos y completado todas las realizaciones. Él no contemplaba al Buda de esa forma, como Sankhya. Y siempre pensaba, oh, Buda siempre está mintiendo. Así es como él lo miraba, como lo veía como un mentiroso. Siempre, durante 22 años él lo veía eso. Y eso es debido a su karma. Ese reconocimiento erróneo. Esa mente de herejía, esa mente negativa, debido a esa mente negativa, entonces este ser nació en los infiernos. En sánscrito diríamos en los naraks, durante muchos eones. A pesar de estar con el Buda 22 años, jamás lo vi, y sirviéndolo, nunca lo vio como Buda. Porque si él lo hubiera visto como Buda, pues hubiera contemplado como Buda, hubiera visto el Buda. Pero sin embargo, él no le tenía fe, tenía más fe a su maestro hindú. Entonces podemos comprender, claro, que entonces estos guardianes de la donde estaba había estado su santidad, el Dalai Lama, pues claro que les puede costar ver a su santidad como el Buda. Pero sin embargo, Kadrola lo que vea de su santidad es el Buda. Entonces, para ella, encontrar esa sagrada caca era encontrar un tesoro. Y por eso enseguida lo tomó. Porque ella ve realmente al Buda cuando ve a su santidad, el Dalai Lama. Esa es su experiencia. Bueno, estaba contándose esto de lo que me había acordado. Entonces se requieren muchos, muchos méritos increíbles para que un líder del país sea un bodhisattva, wow, que sin pensamiento egocéntrico, se requieren muchísimos méritos para ello.
Incluso tener solo un bodhisattva como líder pues son muchos méritos, mucho más cuando, es que, si es un Buda. Entonces esto es un karma muy especial de los tibetanos y también para todo el mundo. Porque más y más en el mundo tienen fe a su santidad Dalai Lama. Más y más personas le reconocen y tienen una y como alguien con gran sabiduría y compasión hacia todos los seres. Más y más personas sienten eso. A pesar incluso de que se ha perdido el Tíbet. Porque durante muchos años los diferentes karmas negativos creados por el gobierno o por las personas al no haber seguido los consejos de su santidad, no del presente Dalai Lama, sino de los anteriores, debido pues eso, a los diferentes karmas negativos. Quizás os cueste comprenderlo, pero diga, en el pasado, cuando el 13º Dalai Lama aconsejó respecto a consejos que dio el 13º Dalai Lama, pues que no se tuvieron en cuenta y esto pues creó karmas negativos por parte pues de algunos mandatarios del gobierno también. Entonces, bueno, debido a todo ese karma negativo colectivamente creado o acumulado también, pues esto ha hecho que el Tíbet pues tenga las dificultades y a pesar de que y que no logren tener libertad, a pesar de que su santidad no pide la independencia, sino que es partidario de la vía media, de que puedan vivir los tibetanos en su propio país bajo gobierno chino, pero que puedan tener la libertad de practicar el Dharma, la cultura, etcétera. A pesar de que eso es lo que propone su santidad, pero aún así el gobierno chino no lo acepta, no está de acuerdo. Pero no se logra que se acepte esa vía. Por supuesto, su santidad dio trajo la democracia a los tibetanos. No sé hace cuántos años, pero se instauró la democracia. 7 años, 8. Bueno, se instauró la democracia hace 6 años. Entonces la sociedad ya no, a nivel político, ya no es la cabeza. Y actualmente está gobernado por el primer ministro, que es el cabeza del gobierno tibetano. Pero a pesar de que, incluso aunque un país sea gobernado por una sola persona, pero si es un Buda, un Bodhisattva sin pensamiento egocéntrico, que lo único que estima es a los seres, entonces la gente del país, o sea, que lo que
Es decir, que estima a la gente del país, no a sí mismo. Si un país es gobernado por un bodhisattva o por un Buda con esta, que tiene esta gran compasión, entonces eso es algo increíble. Puede ser gobernado por una persona cuya motivación sea completamente pura. Que sea, incluso que sea un bodhisattva sin pensamiento egocéntrico, que no esté buscando por el poder, por la reputación. Porque tantos países tienen tantos problemas, peleas, peleando unos con otros o con los conflictos con los diferentes países. Tanta gente que sufre y que muere en estos conflictos, como por ejemplo en Siria. Entonces, aunque sea gobernado por una sola persona, si es un bodhisattva o un Buda, que solo piensa en estimar a los seres, que solo piensa en la felicidad de los seres, entonces que guía sin error a los seres, de vida en vida. Quizá en Occidente se ensalza la democracia, y sí, la democracia puede ser buena o mala, porque si la gente no tiene mucha compasión, no tiene sabiduría, pues entonces la democracia puede ser muy mala. Pero sin embargo, si hay una persona con bodhicitta y con sabiduría, entonces es que no tiene pensamiento. Pero si la persona tiene pensamiento egocéntrico, entonces gobernará muy mal el país. Pero si se tiene sabiduría y bodhicitta, entonces funcionará bien. Entonces, en Estados Unidos, la gente tiene que acumular muchos méritos para tener un buen líder. Para tener un buen líder se requieren muchos méritos, y eso es muy difícil. Si la gente es muy si la mente de las personas es muy egoísta, pues es difícil crear méritos y buen karma. Entonces elegirán no al que sea beneficioso, sino al que dañe. Preferirán a alguien que dañe y lo verán como algo positivo. Y sin embargo, pues sufrirán las consecuencias de ello. Creo que tenemos que rezar. Yo tengo pasaporte americano, por cierto. Pero creo que dice que en noviembre, en una ocasión tenía que votar, pero no voté. Porque si votas por una persona, no sé qué diferencia marca si votas, pero yo en aquella ocasión no voté. Si no es beneficioso, pues no voto. Ok, lo dejamos aquí, dice. Ah.
Just start. Okay, voy a. Voy a empezar. So, you see, Manjushri, la manifestación de es la manifestación de toda la sabiduría de los Budas. Entonces Lama Tsongkhapa le pidió le dijo cuál es la forma de lograr la budeidad, la completa cesación de los oscurecimientos y la completación de todas las realizaciones, lograr la budeidad. ¿Cuál es la forma para lograr esto? Entonces Manjushri le respondió. Dice, la forma de lograrlo es practicando, por un lado purificando los obstáculos, para lograr las realizaciones de las realizaciones del camino gradual para lograr la iluminación completa de la felicidad inmaculada, el estado de Buda Sangye, que es la completa cesación de los oscurecimientos y completa y la completación de todas las realizaciones. Es decir, uno tiene que purificar para lograr eso. Y para ello lo hacemos a través de las postraciones a los 35 Budas o la práctica de Varrasattva, etcétera. Y con compasión, trabajando intensamente para el beneficio de los seres, sirviendo a los seres, no solamente a las personas, también a los animales. Soportando dificultades, purificando los obstáculos y karma negativo. Y haciendo lo mismo para la sangha, ofreciendo servicio y también al guru, esforzándose y soportando las dificultades en poner en práctica los consejos del guru. Que uno tenga, esa es la purificación más poderosa que uno puede hacer. Entonces, además de purificar, hace falta acumular méritos, es lo que decía Manjushri. Acumular méritos extensos, ofreciendo en general, por ejemplo, acumulamos méritos ofreciendo el mandala para acumular méritos extensos al campo de méritos, al guru, a tu guru.
como el ejemplo que he dado antes, satisfaciendo los deseos del guru, es decir, poniendo en práctica sus enseñanzas. Esa es la forma más poderosa de acumular méritos extensos. Y lo siguiente consejo era haciendo súplicas muy sinceras al guru. Contemplando al propio guru como Buda, que por tu parte le haces súplicas sinceras para lograr realizaciones en el camino a la iluminación. Entonces, estas son las condiciones. Y luego el meditar en el camino a la iluminación. Entonces, si hacemos bien estas cosas, uno podrá lograr rápidamente el camino a la iluminación. Rápidamente. Esta fue la respuesta de Manjushri, que es la manifestación de toda la sabiduría, de la sabiduría de todos los Budas. Esa fue la respuesta de Manjushri a Lama Tsongkhapa cuando le preguntó cuál es la forma rápida de lograr la iluminación. Entonces Lama Tsongkhapa le explicó la importancia de acumular méritos. Entonces, cuando escuchas las enseñanzas, por ejemplo, cuando escuchas las enseñanzas pero no las puedes comprender, intentas pensar, reflexionar en el Dharma, pero no comprendes en el significado. Y lo encuentras difícil. Lama Tsongkhapa nos dijo eso, que cuando escuchas las enseñanzas pero no las puedes entender, o cuando intentas pensar en el significado pero no lo entiendes, es difícil. No puedes seguir bien todas las palabras, el significado. No puedes recordarlas. Cuando piensas en las enseñanzas, no comprendes el significado. Para algunas personas le sucede así. Entonces, si tú meditas, pero para ti no tienes ningún sentimiento, nada sucede, no hay ninguna realización en tu mente. Pero sin embargo, para otra gente surge fácilmente esas realizaciones cuando meditan. Entonces, cuando sucede esto, la mente cuando el poder de tu mente es como muy pequeño. Entonces, o sea, cuando tienes, experimentas estas situaciones, lo que tienes que hacer en esas ocasiones, tienes que confiar en el campo de méritos. Cuando te sucede esto, tienes que confiar en el campo de méritos. Pero puede haber muchos campos de méritos, pero nos referimos a uno. Que es el propio guru. A esto nos estamos refiriendo. Ese campo de méritos es el propio guru. Guru Buddha Sakyamuni. Manjushri, el Buda Maitreya, los lamas del linaje extenso y del linaje profundo.
todos los diferentes panditas, los geses kadampas, desde Lama Atisa, Lama Sherlimpa, etc. Los tres geses kadampas. Está mencionando a todos los que están en el campo de méritos. El Lama Tsongkhapa, la nueva tradición kadampa que empieza con Lama Tsongkhapa. Entonces, todas las deidades del Kriya, de los diferentes tantras, Mahanuttara, Yoga, Kriya, Charya y Kriya Tantra. Y todos los Budas del eón afortunado, luego los Bodhisattvas, y luego los Arahats, los ocho Bodhisattvas, los oyentes realizadores solitarios, las Dakas, Dakinis y protectores del Dharma que están más allá del Sansara, es decir, todos estos del campo de méritos, todos se condensan en uno, en el Guru, que se manifiesta en innumerables, pero todos estos innumerables que hemos descrito se manifiestan en el Guru. Así es como hay que meditar. Esa es la forma en la que hay que comprender el campo de méritos. No es que me esté dando publicidad de mí mismo. Yo no estoy dando publicidad. No pensar en eso, que estoy haciendo publicidad de mí mismo. Como debéis de meditar. Entonces, el campo de mérito, has de confiar en el poder del campo de méritos, tal como se ha venido describiendo. Es en esos momentos en los que tú que estás atravesando esas situaciones que antes se han descrito, cuando no entiendes el Dharma, cuando la meditación no afecta a tu mente, etcétera, has de confiar en el campo de méritos, en el Guru. Ese es el consejo que se da. Y para nosotros que somos tan difíciles de subyugar, que somos como nuestras mentes son como estas olas violentas del océano. Perdonar, pero tengo que decir algo. Cuando estaba en Nueva York, cogimos un barco. Íbamos en un barco y había unas. El bote se movía mucho de un lado para otro. Yo no me movía, yo estaba de un lado para otro. Dice que estaba fuera. Estaba fuera, creo que dice. A ver. Sí, él dice que Rinpoche, él no se estaba moviendo, pero se ve que todo el mundo se mareó. Y no sé si incluso el que llevaba el barco. Parece ser que todo el mundo estaba como con náuseas. Y yo me di cuenta de cómo la experiencia de estar en un barco es un poco así. Incluso aunque vaya lento en el agua, puede ir mejor. Pero si va rápido, tu cuerpo va de un lado para otro y todo el mundo acaba mareado. Bueno, la principal razón por la que íbamos en el barco no era para pasármelo bien.
sino el objetivo era para bendecir el océano. Fuimos, cogimos el barco para eso. Bendecir el océano, llevábamos una plancha con el mantra de Nangyelma, que es muy poderoso. Que se hizo en California, y pensé que podía permanecer en el agua, que iba a sumergirse, pero pensé ponerla en plástico y enrollarlo, creo que dice. Sí, poner como unas, ¿cómo se dice? Estas cosas que flotan, creo que dice. Pero bueno, él pretendía que se sumergiera la plancha de, con el mantra de Nangyelma. Y que se permaneciera en el agua. Entonces, creo que logró quedarse una en el agua. Bueno, la idea era para bendecir el océano. Y porque así con el mantra de Nangyelma se purifican innumerables seres que viven en el agua, tanto las grandes ballenas o peces, como aquellos peces y esos seres tan minúsculos que no los podemos ver a simple vista, para que puedan tener un renacimiento superior, encontrar el Dharma y puedan lograr finalmente la iluminación. Incluso la gente que entra en contacto con ese agua bendecida, todos obtienen ese beneficio de la purificación. Esa fue la principal razón por la que cogimos en el barco, porque este mantra en Nangyelma tiene unos beneficios increíbles. Entonces, llevamos agua bendecida durante varias semanas para derramarlas en el océano. Y también había, creo que hice un... había un pastel, sí, sí. A ver. No, dice que al finalizar todo esto te que tomaron un pastel o algo así. Pero no en el agua, sino ya afuera. Bueno, con todo esto nos quiere decir que él sabe lo que es montarse en un barco. Entonces, porque lo asocia con el que nuestra mente está completamente como perturbada, como por estas olas de engañas, estas tres venenos mentales de la ignorancia, apego y el enfado, que son como esas olas fuertes que agitan tu mente. Y que bloquean el camino a la liberación, esas olas del apego, ignorancia y enfado. Tu mente llena de impregnada de esa mente egocéntrica, de esa actitud egocéntrica, tan egoísta. Entonces, tu mente completamente oscurecida en ese camino para lograr la mente omnisciente. Tu mente totalmente oscurecida, completamente como cuando hay una niebla espesa que no puedes ver nada, pues igual tu mente ha sido oscurecida, no puedes ver nada, como cuando no ves las estrellas, etcétera. Entonces, nuestra mente es así. Cuando nuestra mente se encuentra así, dependemos del campo de méritos para acumular méritos y purificar los oscurecimientos, dependiendo de ese sagrado campo de méritos, cuya esencia es el Guru. Dependiendo de ese campo de mérito especial por su poder, entonces uno intenta lograr la liberación y la mente omnisciente.
el camino puro. Y lo dejamos aquí. El mantra, ofrecimiento del mandala casi seguro. Vamos a ver. Debo liberar innumerables seres, los racionales sufrimientos sansáricos y llevarlos a la iluminación inmaculada de la budeidad. Para ello, debo lograr la completa iluminación y para ello voy a hacer ofrecimientos y acumular méritos extensos, como he mencionado antes. Y vamos a hacer el ofrecimiento de la comida. Lama Chö, página 181. Yepo Lama Te Lama Nala Chö Pavo. Rinpoche, Make, Panan, Kiyu, Chike, Panyan, Pame, Payan, Gone, Gondu, Perwar, Sho. Nyudu, Dalama, Sanje, Druyur, Nedro, Wa, Chike, Amalupa, Deyin, Sala, Gopar, Sho. Muchas gracias. Meto tan rirali sin